the winners of Unido en las Américas. Bienvenidos a la mañana número uno aquí en San Francisco. Como ustedes pueden ver, la ciudad de San Francisco atrás de nosotros y la famosa neblina se va a ir muy pronto y viene el sol. También vienen los ganadores y en este momento están volando desde Guatemala y Bolivia hacia San Francisco. Así que vamos pronto al aeropuerto, pero mientras tanto tenemos dos cartas aquí para recibirlos bien, uno para Gabriela, uno para Carlos. Y estamos muy felices, muy emocionados por lo que viene esta semana. Gabriela. Muchas gracias. Oh, pero qué bonito. Aquí está tu habitación aquí, Gabriela. Y tenemos flores para ti. Ay, muchas gracias. Y un regalito. Qué lindo. Qué hermoso detalle. Qué bellas las flores. Wow. Espero que puedas leer mi handwriting. A ver, querida Gabriela, felicidades y bienvenida a California. Estoy tan feliz que estás aquí. Vamos a tener una semana increíble. Te prepararé algunos regalitos para que te sientas en casa. Un abrazo, Brian. Mil gracias, Brian. Qué detalle, de verdad, qué lindo. No, ya me siento en casa, de verdad. Me siento súper afortunada. Bueno, estamos súper felices porque por fin, después de meses y meses y meses, tenemos Gabriela Strauss, ganadora de Unido en las Américas, aquí con nosotros en San Francisco. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias, Ryan. Yo también súper contenta, emocionada, súper esperanzada de todo lo que va a pasar en esta semana. Nosotros también, qué gusto conocerte por fin. Y gracias por el regalito. Y vamos a aprender de la empresa de Gabriela en un momentito, pero eso es muy, muy lindo. Gracias por este detalle. Y después de muchos meses, por fin estamos aquí. Vamos a hablar con Gabriela sobre su experiencia con la convocatoria, por qué se inscribió y qué resultó, qué pasó en su camino, en su journey de emprendimiento desde que se inscribió y desde que ya está en la convocatoria como ganadora. Entonces, Gabriela, cuéntanos un poquito de, número uno, ¿quién eres tú? ¿Qué es tu empresa y por qué te inscribiste en la convocatoria con nosotros? Bueno, Brian, yo llevo con este emprendimiento aproximadamente 15 meses y bueno, fue una experiencia nueva para mí porque nunca había hecho una empresa, un emprendimiento propio y estaba con muchas dudas, muchos miedos, pero sí con la certeza de que uno debe capacitarse para poder dar pasos correctos, ¿no? Yo recuerdo mucho la frase de Jim Rohn que dice que si tú quieres tener más de lo que tienes, tienes que convertirte en más de lo que eres. Y eso es invertir en tus conocimientos, invertir en tu crecimiento personal. Y bueno, cuando lancé Mujeres al Volante del Mercado,
hubo muy buena recepción por parte de la población, pero entendía que si quería ese camino de éxito para mi idea de negocio, tenía que capacitarme. Así es que empecé a buscar y me llegó la referencia de esta convocatoria uniendo a las Américas y tuve esa corazonada de poder inscribirme. Y ha sido una experiencia maravillosa porque a partir de que tuvimos la noticia de formar parte de los 13 finalistas, muchos medios de comunicación en mi país nos han abierto las puertas para hacernos entrevistas en radio, televisión y prensa, y esto ha hecho pues que cada vez también la población paceña y boliviana nos conozca y nos llame y tome nuestros servicios. Excelente. Incluso el alcalde, ¿no? Yo vi un video con ustedes. Así es. Gracias a Dios en La Paz, la alcaldía promueve este tema de impulsar a los emprendedores. Hay ciertos programas en los cuales también participé y he sido ganador el año pasado en la categoría de servicios como idea innovadora. Y bueno, el alcalde ha visto con muy buenos ojos también el que estemos como finalistas de esta convocatoria internacional y bueno, representando a mi país. Excelente. Y cuéntanos un poquito de qué es Mujeres al Volante. Bueno, Mujeres al Volante es una agrupación de mamás con autos particulares que brindamos este servicio privado de transporte exclusivo para mujeres, niños y personas de la tercera edad. ¿Por qué atendemos exclusivamente esta población? Porque no solamente precautelamos la seguridad del pasajero, sino también de la conductora. Una mujer se siente más cómoda saliendo a elevadas horas de la noche si va a ir a recoger a otra persona de su mismo género o a una jovencita de una discoteca o a una señora del aeropuerto, porque implica menos riesgo de que quizás recoger un varón que puede estar con algunas copas encima. Entonces, esto genera seguridad y por un lado nos hemos convertido en una respuesta y un apoyo en lo que es la seguridad ciudadana para muchas familias que no tienen a quién acudir para que lleven a sus niños pequeños a clases extracurriculares. Entonces, ahí entra Mujeres al Volante. Como son mamás, tienen una empatía diferente de tratar con el cliente, entonces muchas veces ha tocado que tienen que subir pisos, ayudar a la niña a cambiarse, agarrarle la mochila, o cuando van a los niños, por ejemplo, a dejarlos un entrenamiento de fútbol, luego van a recoger y es ¿dónde está tu chamarra, tu pelota? ¿No? Entonces es una actividad diferente, si tú quieres, que ningún transporte tradicional lo brinda. Y por otro lado, este grupo de mamás que está trabajando en Mujeres al Volante no descuida sus hogares, como tenemos contratos mensuales, ellas organizan su tiempo en tal medida que saben qué horarios van a poder salir y cumplir este rol de conductora sin descuidar sus hogares. Entonces, se ha convertido en una respuesta tanto para las familias como para aquellas mamás que están dedicadas a su hogar. Excelente. Entonces, es como transporte seguro, pero entonces eso es número uno, como tu valor agregado número uno. Pero también, literalmente, con tu empresa estás generando empleo. Así es. Para mujeres en tu país. Es impresionante. Nos sentimos súper orgullosos de ti y del proyecto y lo que representa por el mundo y para tu país. Gabriela, ¿qué pensaste cuando ganaste la convocatoria? Y por fin, como estamos aquí, ¿qué estás esperando por esta semana que viene? Bueno, ha sido una alegría increíble. Yo creo que en esa entrevista solamente gritaba de la emoción. Pero lleva muchas cosas. Lleva el poder contar contigo como mentor, Brian, para, como te decía, dar los siguientes pasos, pero ciertos, correctos. Uno no es que nace sabiendo las cosas y es importante, creo, rodearse de personas que te pueden asesorar y marcar el camino correcto. Tengo una gran responsabilidad con este proyecto porque, como bien tú lo has dicho, estoy, además de impactar socialmente en la población, también tengo un grupo de mujeres que están dependiendo de este proyecto y su éxito para seguir adelante. Entonces es una responsabilidad ya personal mía de que esto tiene que crecer, tiene que profesionalizarse y generar más oportunidades de que estas personas tengan ingresos sólidos para sus familias. Excelente. Y para la semana que viene aquí, ¿y qué estás pensando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás, aparte del mentoring de yo y el equipo y las personas que vas a conocer, qué más quieres lograr esta semana?
Bueno, ha sido toda una incógnita de cómo se va a llevar adelante esta semana. Pienso que va a ser una experiencia maravillosa de compartir, de conocer también al otro ganador. Su proyecto me parece estupendo. Y bueno, estoy con la mente abierta para poder captar como esponja todas las ideas, todos los buenos consejos que me puedan dar y poderlos transmitir también a aquellos emprendedores en mi país que están buscando salir adelante, ¿no? Es un país de gente muy luchadora y bueno, pienso que después de este viaje voy a poderles llevar un lindo mensaje también. Excelente. Y la última pregunta, Gabriela, es ¿qué representa este premio para tu país? Yo creo que es una oportunidad importante para que ellos vean que no solamente se pueden proyectar a nivel local, sino que pueden hacerlo a nivel internacional, buscando este tipo de convocatorias, de asesoramiento, y no renunciar a sus sueños, el crecer y el luchar y esmerarse para realmente verlos plasmados y cumplir, ¿no? los emprendimientos que ellos vayan teniendo como ideas de negocio. Excelente, excelente. Gracias por estar aquí. Estamos súper felices. La semana que viene va a estar estupendo, como dices. Bárbaro. Bárbaro. Y gracias por estar aquí, Gabriela. Felicidades. Gracias, Brian. Gracias a todo tu equipo también. En el próximo episodio de Uniendo las Américas. ¡Carlos! Estamos acá, Brian. Se cumplió mi sueño de venir acá y aún más venir a representar al proyecto de Namaster, que va a cambiar la vida de millones de guatemaltecos y de personas en más áreas de Latinoamérica.